Él es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Salvador, redentor, en lo alto reina soy. Tú venciste en la cruz para darnos salvación. Salvador, redentor, en lo alto reina soy. Tú venciste en la cruz para darnos salvación. Salvador.
más, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Solo por amor. Buenos días a todos. Primero, ¿quién nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que nos, ahí nos visitan por primera vez? ¡Qué gusto! ¡Bienvenidos! No se vaya sin pasar por el stand de conexión. Aquí están Sole y Simón, les tenemos un regalito de bienvenida. Y también saludamos a las personas nuevas que se están conectando en nuestra señal online. Revolución Hoy, un programa que sale todos los días y es lo que nos permite estar todos los días conectados. Así que es importante que estemos compartiendo los links. Ya sabemos que salimos por la Radio Corporación Los Ángeles, Dial 104.1, por Gracia TV en Santiago, 38.3, y en Mundo TV y Mundo Go, y en todas nuestras redes sociales. Comparte el link, el programa está muy, muy bueno. El segundo domingo de cada mes, ofrenda para misiones. No olvidar, agéndelo por ahí, anótelo. Misiones cada segundo domingo del mes. Y también tenemos la Mesa de la Abundancia. Como ya todos saben, ya retomamos el reunir acá en la mercadería el segundo domingo de cada mes. Y si quiere patrocinar un mes de la Mesa de la Abundancia, se puede acercar a Ginita, quien estará feliz de recibirlo. ¿Cierto, Ginita? También, obviamente, desde hoy día ya, o la semana pasada partimos con las reuniones a las 11, la semana pasada a las 11 y la oración a las 9. Y tenemos una buena noticia de parte de la Fundación Gracia, nuestra amada fundación. Tenemos un nuevo taller, Comunicación y Salud Mental, el día 13 de abril a las 16 horas. No se lo puede perder. Si tiene alguna duda, alguna información que necesite, puede pasar por el stand de la fundación a la salida. Me dijeron que tenía que decir que algo importante, no se permite asistencia con niños, porque como vamos a ser instruidos, ese día no hay quien vele por los niños, así que hay que ver ahí una forma de apañe con alguien para que pueda disfrutar. ¿Cierto? La abuelita, la suegra, por ahí, nos ayudan. Y el 14 de abril... tenemos bautismos. Así que un buen tiempo. Si quiere bautizarse o necesita mayor información, Ananías, el equipo que les puede entregar información. Nuestra librería está a la salida, tenemos un stand como de libros de títulos de niños ahí al pasillo, está atrás. Hay que recordar que todo lo recaudado en la librería es para nuestra amada fundación. Sí que podemos tener regalos con propósito y tenemos una oferta. Mira, tenemos estos bolsitos que mi hija quiso tener. Adentro cae la Biblia, es como una mochilita para libro, para destacador, y está a solo por este día 15 mil pesos. Y también me dijeron por ahí que si usted lo quiere mandar a estampar con algo distinto, se puede. Así que... es un muy buen regalo. Oh, sí. Un muy buen regalo para que pasen por la librería, ¿ya? Y ahora, como último, los invito a lo que a ustedes tanto les gusta, que es ofrendar, sabiendo desde la posición que ofrendamos, de que ya fuimos bendecidos. Pase a ofrendar. Thank you.
Los invito a que sigamos adorando a nuestro Señor. Tú eres el Señor.
lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. El Hijo descendió en ti.
canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, y canto aleluya, y canto ante un hecho histórico. Es un hecho. El Cordero ya venció. El Cordero, como muchos pintan, no está peleando con el diablo. Sería una pérdida de tiempo pelear con un derrotado. El diablo ya está vencido. El Cordero ya venció. No va a vencer. Algunos dicen cuando vuelva en el caballo blanco. No, eso va a ser otra cosa. Estamos hablando de lo que pasó en la cruz hace 1990 y tantos años, cuando Él fue a la cruz cuando tenía 33 años como el Cordero perfecto. Ahí venció. ¿Cuándo venció? ¿Cuándo murió? Sí, pero también fue ratificado cuando resucitó. Cuando Él resucita, que Dios nos estaba diciendo, he aceptado el sacrificio, se acabó. Entonces, ¿cuántos de ustedes viven en se acabó? ¿Cuántos de ustedes viven en ya venció? ¿O todavía están tratando? Entonces, antes de sentarse, mira a 3 o 4 personas y dígale, por lo menos mi Cordero ya venció. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Amén. El Señor es bueno. Amén. Y siempre es bueno recordar que Él ya venció. Lo que pasa es que vivimos constantemente en esta novela de que estamos tratando de llegar al Apocalipsis algún día y tratando de que el Cordero venza. Y vivimos luchando con un enemigo fantasma. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros llegamos a vivir a un barrio. Y lo primero que hacemos es preguntar a los vecinos, ¿qué tal es el barrio? Ya llegamos con miedo, ¿sí o no? Y empezamos a ponerle alarma a todas las cuestiones de nuestro barrio porque estamos perseguidos. Es lo mismo, vivimos una vida perseguida como si el diablo fuera más grande que Dios. Y el diablo, hermanos, tiene cero autoridad y cero poder. Si el diablo pudiese matarte, ya te habría matado hace años. El día que dijiste, sí, Señor, al otro día te habría matado. Pero no siquiera puede tocarte.
lo único que intenta constantemente es robarte tu autoridad. ¿Y cómo lo hace? Mete pensamiento para que los hables. Y entonces cuando tú hablas de acuerdo a lo que él dice, a la palabra de él, no a la palabra de Dios, entonces él te tiene. Entonces nosotros caemos en la trampa súper fácil, somos engañados y hablamos como él. ¿Cómo hablamos como él? Porque hablamos como el mundo. Entonces llega un tiempo donde tenemos que, como dicen en Chile, pegarnos las currías. El diablo está vencido, el cordero venció. Aleluya. ¿A quién venció? Venció al diablo, pues. Venció a la muerte. Venció al mundo. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Colosenses 2:15. Yo exhibí públicamente al que tenía el poder de la muerte. Ya lo exhibió. Apocalipsis 1 dice que él le quitó las llaves del reino. Dice, de repente vi a uno que tenía una llave y tenía la llave del Hades y de la muerte. ¿Quién era ese? Jesús. El hombre fuerte fue donde estaba el otro hombre fuerte, le quitó todo primero, lo ató y después lo despojó de todo. El hombre fuerte hoy día es Jesús, no es el diablo. Hay que atar al hombre fuerte. ¿Vas a atar a Jesús? Jesús es vencedor, hermanos. El problema con este tipo de atmósfera es que uno no sabe por dónde empezar. Cuando venía viajando hacia acá el día viernes la mañana, tenía clase ayer, allí dice 5 horas de clase, 2 horas en la noche en la escuela de ministros, y venía viajando para acá, tenía un mensaje muy claro. Empecé a enseñar ayer y ahora tengo otro mensaje tan claro. Pero cuando estábamos cantando, tengo un mensaje mejor todavía. El problema de pararse aquí después de esta atmósfera es que no sabes para dónde ir. Así que aquí estoy esperando. Oren conmigo, ténganme paciencia. Amén. Pero el Señor es bueno, el Señor nos dijo hoy día muchas cosas en la oración también. Amén. Hemos estado enseñando algo muy potente. Yo quiero contarles algo, y esto no es vanagloria. Yo les decía ayer a la les voy a decir algo, pero digan conmigo, lo voy a entender al tiro. Ya, ok. Porque les voy a explicar algo que parece que suena mal, pero es bueno, ¿ya? Yo les decía anoche a la Gloria, que estoy quedándome con Ricardo y Gloria, les decía, si yo me escuchara a mí mismo predicar, yo sería fan de mí mismo y me seguiría a mí mismo. Porque lo que Dios está hablando a través de nuestras bocas estas últimas 3 semanas en la radio, 4 semanas, por el programa, es tan repotente y es una revelación top que no se escucha casi en ninguna parte. Y lo que yo les voy a contar hoy día es tan importante que se trata de muerte o vida. Se trata de vivir en las miserias del diablo o vivir en la abundancia de Dios. Y la decisión es vuestra. Amén. Dios ya hizo su parte. Entonces yo lo que les voy a presentar hoy día tiene ese poder. Yo quisiera estar sentado ahí tomando notas. Pero es mucho mejor que esté hablando desde aquí, porque como estoy hablando lo estoy recibiendo yo mismo a la vez. Pero escuchen, lo que les voy a contar hoy día tiene tal poder. Hace 4 noches atrás descubrí hace tiempo cómo Dios me habla, ¿no? Dios me habla tipo 5:30, 6 de la mañana. Porque yo me acuesto a dormir a las 11, 12, 11, yo necesito dormir 9 horas, 8 horas, 9 horas, y como mi mente se apaga, yo me acuesto a dormir a las 11, pero mi mente se apaga como a las 4 de la mañana. Estoy durmiendo, estoy roncando, estoy feliz de la vida, pero mi mente sigue actuando. Entonces cuando se apaga como a las 4, yo ya entendí que Dios de ahí empieza a hablarme, porque ya me callé yo. No sé, ¿a cuánto les pasa eso? ¿Cuánto duermen pensando? Vale, levanta la mano los que duermen pensando. ¿Cómo sabes que estás durmiendo pensando? Porque de repente estás así. ¿No es cierto? Entonces estaba una noche, hace como 3 noches atrás, por alguna situación puntual, estaba tratando de dormir y no me podía quedar dormido. Y eran como a las 11. Y yo me quedo dormido porque trabajo harto. Entonces me canso físicamente, porque yo trabajo físicamente también mucho. Y estaba tratando de dormir y no podía dormir. Entonces le dije a la pastora, duerme, tranquila, niña. Y estaba tratando de dormir y de repente dije, voy a leer la Biblia. Qué buena idea, ¿no? Cuando uno no puede dormir, en vez de vender Netflix, ¿no es cierto? O TikTok, porque no puedo dormir. Y empecé a leer la Biblia de nuevo. Y cuando llegué a Lucas 5, y iba leyendo Lucas 1, 2, 3, 4, 5, no estaba leyendo para aburrirme y quedarme dormido. Estaba leyendo porque había una inquietud en mi corazón.
Pero cuando llego a Lucas 5, el Señor me muestra algo que lo he leído mil veces, chiquillo. Pero entendí, 20 años de entender algo de sanidad, lo entendí en un solo momento. Y dije, wow, y empezaron a venir los versos. Y dije, qué tremendo, Señor. Porque hasta ese día yo tenía solo una razón por qué los cristianos están enfermos o se mueren antes de tiempo. Había una sola en la Biblia. Una sola vez Dios contesta esa pregunta y dice que es porque no disciernen correctamente el cuerpo de Cristo, el pan. ¿No? La única vez que dice por qué están muertos y se mueren altos, se enferman, es porque no entienden lo que pasó en la cruz con el cuerpo de Cristo. Punto. Hasta ahí yo estaba bien, tenía una buena respuesta. Pero ahora tengo dos más. Y se las voy a compartir. Y ustedes se van a dar cuenta de que... Ok. Empecemos con el fin en mente. Al final de esta, de este, como dicen los hermanos de la otra iglesia, de este discurso, Pablo decía, Pedro estaba dando un discurso y cuando terminó el discurso, al final de este discurso usted va a tener que estar con la conclusión de que la sanidad está en usted. Y de que usted puede ser sanado de adentro hacia afuera. Ya, ese es el fin, ¿ya? Voy a hacer todo lo posible para... concentrarme, enfocarme y poder llevarlo hasta ese fin. La conclusión, cuando usted salga de aquí, tiene que salir diciendo, tengo el poder para sanar acá adentro, puedo sanar donde sea porque basta con que... ¿Listo? El Señor nos ha estado enseñando a creer radicalmente, ¿sí o no? Y creer radicalmente significa meterse con todo, sino ¿para qué? Esa es la versión Juan Carlos de radical. Con todo, sino ¿para qué? ¿Sí o no? Pero cuando usted escuche esto hoy día, usted va a salir con esa conclusión. ¡Wow! Todo lo que necesito. Porque a mí cuando me preguntan a veces, ¿cuál es tu plan de salud? Yo digo a veces, como que FONASA aparece, pero en realidad mi plan de salud es Isaías 53. Mi plan de salud es el Señor. En lo natural, mi empleador me paga un ISAPRE. Pero mi plan de salud es el Señor. ¿Alguien más? Ok, ¿están listos entonces? ¿Estamos listos? ¿Lo entusiasmé? ¿Quieren escuchar todo lo que les voy a decir? Sí. ¿Pero van a hacer algo con lo que les voy a decir? ¿O si no me voy? Sí. Claro. Si no van a hacer nada con lo que les vamos a decir, mejor nos vamos para la casa. Me regalaron arepa, me voy a comer la arepa. ¿Se dan cuenta de que esto es muy importante? Porque la Biblia siempre nos motiva, escuchen bien, a oír y a actuar. Entonces tú puedes escuchar mucha información. Lamentablemente hoy día hay mucha información, pero oír para hacer tienes que escuchar el Evangelio. ¿Estás listo entonces? Dígale que está lo suyo. Ya estoy entusiasmado. Dígale ya. No, dile, no estoy chateando en el teléfono. Dile, no estoy chateando en el teléfono. No me desconcentre, yo quiero escuchar esto. Ok, vamos a empezar en Lucas 5, entonces, donde yo recibí esta revelación. Ahora, ustedes dicen, pero pastor, eso ya está en la Biblia hace tiempo. Sí, pero es distinto cuando a ti se te hace rema. Porque cuando se te hace rema, lo empiezas a vivir. Y cuando se te hace rema, el espíritu de fe se activa y empiezas a creer hasta ver la manifestación. Tiene que revelarse, dígale a la que está al lado suyo, prepárate para revelación hoy día. No, dile, no solamente logos, rema. Y tenemos que vivir, la Biblia dice que nosotros vivimos, por el justo vive por la fe. O sea, el justo tiene la vida eterna solamente por la fe. Si es que es justo, por la fe. ¿Se dan cuenta? No hay otra forma. ¿Están listos? Lucas 5, entonces. Vamos a Lucas 5. Vamos a empezar, cuando yo lo encuentre, les digo, creo que es el verso 17. ¿Se acuerdan de esta historia? Ustedes van a acordar al tiro de la historia. ¿De qué es lo que es? La historia del paralítico, ¿sí o no? Que también está en Mateo y también está en Marco. Pero yo voy a leer la versión de Lucas. Como Lucas es un doctor, entonces le puso más detalle a la cuestión, ¿sí o no? Entonces, Lucas 5, 17. ¿Dije Lucas 5? 17, hermano. Ahí está. Dice, aconteció un día cualquiera, que él estaba enseñando. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñar. Porque el arma secreta de todo pastor es enseñar. ¿Amén? Y estaban sentados, ¿quiénes estaban en el público? Los fariseos y los doctores de la ley. O sea, todo lo que Jesús estaba anunciando era contrario a lo que ellos creían.
pero no sé si eran sádicos o sadomasajistas, pero la cuestión es que estaban sentados ahí escuchando, ¿no es cierto? Estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Yo digo que lo que yo digo es mejor que la ley, ¿no? Imagínense, ellos estaban ahí. Ahora, ellos tenían otra intención, ¿cuál era? Pillarlo, ¿no es cierto? Y nosotros siempre nos encontramos con eso. Yo voy a predicar aparte donde yo sé que hay por lo menos 10 o 15 que están esperando para hacerme pedra a la salida. No escuchan nada de lo que yo digo, sino que como me leyeron en Facebook, están esperándome para hablarme de eso. No escuchan mi enseñanza, sino que están preparados para derribar. Pero como yo sé, me voy por otra puerta. Entonces dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. O sea, la fama era tan grande que vinieron a escuchar. Y de Judea y de Jerusalén. Escuchen esto, porque esto es muy interesante. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pregunto, ¿quién es el él que el poder del Señor estaba sobre él? Jesús. Jesús dice, Jesús es la persona que está enseñando, ¿no? Jesús está enseñando, pero la Biblia dice que el poder del Señor, ¿cómo si él es el Señor? Se refiere a Dios, ¿no? Otra versión dice, el poder de Dios estaba presente para sanar. Dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué extraño lo que dice Lucas, ¿no? ¿Por qué no dijo, el poder del Señor estaba con él para que enseñara bien? ¿Por qué no dijo, el poder del Señor estaba con él para derribar a sus enemigos? Dijo, el poder del Señor estaba con él para sanar. Para Jesús, sanidad, milagros, salvación, liberación, es exactamente lo mismo. Tiene la misma raíz del problema y tiene la única solución. Entonces, para Jesús, siempre que usted lea a Jesús, usted se va a encontrar con que hay, en alguna parte, hay sanidad física asociada a su ministerio. Nunca se separó. Nadie puede decir, como dicen algunos musulmanes, no dicen, no, que el Señor Jesús era un buen maestro. Pero para nosotros no es solo un buen maestro. Para nosotros el maestro y el salvador que vino a liberarnos del pecado. Que es completamente distinto. ¿Se dan cuenta? Y si nos libera del pecado, nos libera de todo lo demás. Eso es lo que quiero que veamos hoy día. Ok. Entonces dice que el poder estaba ahí. ¿Cuántos saben que el poder estaba ahí? Ahora noten, el poder estaba ahí, pero no estaba pasando nada hasta ahí. El poder estaba ahí, pero no estaba pasando nada. Aquí hay un enchufe, hay electricidad detrás de ese enchufe, pero como no hay nada conectado, nada está manifestándose. ¿Se dan cuenta o no? ¿Aló? ¿Ahí está el poder de la electricidad ahí o no? Pero no hay nada enchufado, por lo tanto nada se está manifestando. El poder del Señor estaba ahí, ¿sí o no? Pero no había ningún enchufe de fe hasta ese momento. O sea, aquí podemos tener un culto donde las chiquillas lleguen a volar cantando, ¿no es cierto? Flotando en el aire, así una unción poderosa. Pero si tú no te conectas, si tú no te metes, no vas a vivir lo que Dios está haciendo con ellos. Por eso yo cuando estoy cantando aquí siempre miro para atrás. Y miro las manos en alto y digo, ya, por lo menos el 80% ya está metido. O los veo con los ojos cerrados cantando. Porque hay que meterse. Diga, meterse. Nosotros fuimos a un río con la pastora Claudia. El Biobío, que me encanta el Biobío. Me enamoré del Biobío y del Laja. El Laja y el Biobío. Ustedes saben que Los Ángeles está en el medio y antes los españoles lo llamaban el Triángulo de Arena. Porque bajaba el Laja así. Y el Biobío así, y Los Ángeles quedó en el medio, y era arenales, pura arena. Hasta que se pobló, por supuesto, y se rellenó. Entonces el Biobío hermoso. Y fuimos con la pastora Claudia, y fuimos y miramos arriba, antes de la represa, miramos, ¡guau! Una cosa inmensa. Y después bajamos a una playa que hay, que una de las represas la mantiene, linda, preciosa, nada que envidiarle a ninguna de las mejores playas del Caribe. Pero el agua helada, heladísima. Entonces, nosotros estábamos mirando, disfrutando, pero ninguno de los dos se bañó. Estaba la posibilidad de bañarse, pero ninguno se metió. O sea, no disfrutamos realmente porque estaba muy helado. Ok, lo mismo pasa aquí. El poder del Señor está presente para sanar, pero nadie lo está recibiendo.
existe una gran posibilidad de que usted entienda lo que les voy a decir ahora. Gran, dígale que está al lado suyo. Esto lo vas a entender rápido. Muy bien, dile, tienen la mente de Cristo, vamos. Existe un gran mar de gracia disponible, pero muy pocos están tap in, dice la, en inglés, no dice están entrando a gozar de todo eso que está disponible. La razón es N, múltiples. No se sienten dignos, no se sienten que tienen la fe suficiente, no se sienten que lo necesitan, pero Dios dice, todo lo que puedas necesitar y llegar a necesitar en extremo, sobreabundantemente, muchos miles, millones más allá de lo que se te puede imaginar, está dispuesto para ti. Por eso es que cuando uno lo vive, hay envidia de los demás. Y los demás empiezan a decir, y pues claro, ¿por qué no? Que él debe ser un ungido. Porque Dios soberano, Él escoge a quien quiere. Dios dijo, todo es vuestro. Pero algunos dicen, lo tomo. Por eso que de 12 hay solo dos, Josué y Caleb. Los demás se quejaron, se percibieron como langosta. En cambio, Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Aquí está toda la gracia. Ay, pero hay algunos obstáculos. Presa indefensa son. Pan comido. Dios nos ha dado todo en abundancia. Por eso que siempre habla de plenora, que habla de plenitud. Abundante. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia en ti, para que tú también abundes en mucha dádivas. La palabra ahí, mucho, es la palabra too much. Literalmente, es demasiado. A ver, ponga esa palabra en su boca. Dios me ha dado demasiado. Pero puedes estar viviendo como si no tuvieses nada. Entonces estás empujando para que el gobierno aumente la PGU. Porque ahí está tu fe y no en lo demasiado de Dios. En la abundancia de Dios. Por eso yo el otro día puse, tenemos un océano y estamos viviendo en un charco. Hablando de mí mismo. Porque el Señor me desafía constantemente a creer. Hace un año atrás, y ahora lo voy a decir públicamente porque no lo había dicho públicamente a nadie, pero hace un año atrás, el pastor Mark Garber se acercó a mi oído y en silencio, muy bajo, porque yo sé por qué lo hizo así, ¿puedes venir, David? Me dijo así. Se acercó de repente y estaba yo en unción, estaba todo moviéndose y de repente se acercó y me dijo, te he dado este país, corre por él. I give you this country, te he dado este país. Y se fue. Y yo dije, ¿por qué no lo dijo delante de todo para que todos se enteraran? ¿No es cierto? ¿Por qué no lo dijo delante de todo? Para que todos supieran. ¿A quién le dieron este país? Pero el Señor siempre dice, escuchen ahora, aquí está la clave. El Señor siempre dice, te di algo, pero espera que tú lo poseas. Porque siempre es gracia y la respuesta siempre es fe. ¿Qué dijiste, Señor? Por la llaga de Jesús fuiste sanado. ¿Ya fui? Ya eres. Pero no me siento sanado. Ese es tu problema. No me siento bendecido. Ese es tu problema, te dice el Señor en el oído. Entonces cuando me dijo eso, yo fui donde la Claudia y le dije, ¿sabes lo que me pasó? Que el pastor cuando estaba en la unción me dijo, te he dado este país. Y la Claudia me dijo, corre por él pues. Yo le dije, pero corramos juntos mejor. Porque muchos, necesito dos son mejores que uno. Yo le contaba ayer a la clase que yo ya no tengo gracia para dejar a la Claudia sola. Cada vez que la dejo sola, me sale la lágrima. Y entonces yo ayer dije, no sé si la estoy más enamorado o ya no tengo gracia. No. Oye, hay una unción de volver a enamorarse aquí en los matrimonios, yo me he dado cuenta.
¿No es cierto que hay como algo en el aire? Love is in the air. Na, 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 na. ¿Sí o no? Hay como amor, así, hay como pareja. Estoy cachando así como que vienen guaguas. No sé, tengo ese percibir. Acuérdense de Sara, la tuvo a los 80, así que no se preocupen, hermana. La mujer de fe tiene guagua a la edad que sea. Oye, lo más chistoso, una hermana que una vez la operaron y dijo, no, pastor, yo estoy operada, y tuvo la guagua igual. No sé si cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, ¿no es cierto? Ok, volvamos al tema. Les dije, oren para que me concentre. Digan, demasiado. Demasiado. Otra vez, demasiado. Demasiado. Entonces dile al que está al lado tuyo, si hay tanto, ¿por qué vives con tan poco? Entonces estamos viviendo pidiéndole al Señor que tenga misericordia. No está mal, porque misericordia es que no recibas lo que mereces y gracia es que recibas lo que no mereces. Está bien, pero vivimos como de misericordia, vivimos con eso que le llaman en las iglesias por ahí, clamando a Dios, rogándole a Dios. Y entre más clamas, hermano, Dios se va a mover. Y Dios está en el cielo pensando, ¿qué parte de mi evangelio no entendieron? Me están pidiendo a mí que haga algo que yo ya hice. ¿No escucharon que dije, consumado es? Si pudiéramos entender esa pura palabra, entenderíamos todo. Pero vivimos tratando de mover. Es que la fe mueve a Dios. La fe no mueve a Dios. La fe recibe de Dios. Es que si ayuno, Dios se va a mover. Dios ya se movió y se sentó. Y está sentado esperando que pongan a por enemigo los estados a sus pies. ¿No es cierto? Dice la Biblia. ¿Ya ganó? ¿Ya venció? ¿Ya venció? Señor, pelea esta batalla por mí. Peléala tú. Te di el poder. Te di la fe. Háblala a la montaña. Tú hazlo, habla y yo te apoyo con el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que fue el grito de Jericó el que movió la muralla? No, el grito de Jericó significaba obediencia a la instrucción de Dios. Pero el que derribó la muralla fue Dios. Ok, Lucas 5, 18. Pero no hallando, perdón, te saltaste, ok. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, digan paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. O sea, está llena la iglesia, como aquí. Y de repente están tratando de meter a alguien por ahí. ¿Usted sabe la razón por qué hicimos esta puerta de fierro más grande? ¿Saben por qué? Para que entre una camilla. La medimos específicamente para que pueda entrar la camilla a la iglesia. Claro, pues si vamos a creer, creámosle al tiro. Entonces, se dan cuenta. Ellos están tratando de meter a este hombre adentro y logran hacerlo, pero no pueden por la forma normal porque hay una multitud. El poder de Dios está presente y está lleno el lugar. Digan, el lugar está lleno, el poder está presente, pero nada está pasando. ¿Por qué nada está pasando? Porque no hay la chispa de fe. Entonces esta gente mira, ay, ¿cómo lo hacemos? Y como son de la generación de fe, se subieron por el techo. Algunos dicen que esos techos tenían paja. La parte de adelante era como una galería. Entonces estaba la casa, estaba la galería y ahí es donde se sentaban todos. Porque la costumbre en ese tiempo es que cuando venía un maestro, abrían el patio anterior, preparaban mesas para que la gente viniera a escuchar y abrían la puerta de afuera para que todo el mundo pudiera venir a escuchar al maestro que venía. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a una casa y la mujer entró con el frasco de perfume? ¿Se acuerdan? Entró con el frasco de perfume y ¿qué hizo? Le lavó los pies. ¿Y qué dijo Jesús? Entré a esta casa. Al dueño le dijo, entré a esta casa, no me diste un beso, pero ella no dejaba de besar mis pies. ¿Viste? No me lavaste los pies, que era lo que había que hacer porque ellos usaban chala. Y tú no hiciste nada de eso. En cambio, esta mujer lava mis pies y seca con su cabello mi pie. ¿Se acuerdan? Esa era la costumbre de ellos. Entonces ahí están todos sentados y esta gente empieza a remover. Y dice, ¿dónde está el maestro? Allá está, ya cabro, 3 metros a la derecha. Sí, imagino que había un chileno en eso, ¿no? ¿Ha visto que cuando...? ¿Ha visto los trabajos de los maestros chilenos, no es cierto? Uno pasa y hay como 30, hay como 30 dando indicaciones y un compadre con la pala. 3 metros para allá, 2 para acá, tira, bájalo, derechito, lento, 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 lento. Ahora imagínense el espectáculo ustedes mismos. Imagínense, se rompe este techo ahora y empieza a bajar. ¿Ustedes todos qué harían? ¡Oh!
Vamos a ver cómo reacciona el maestro porque lo están interrumpiendo en su enseñanza. Pero nuestro maestro, nuestro Salvador, no tiene ningún problema en que lo interrumpa alguien que tiene fe. Le encantan las interrupciones de fe. Hoy yo creo que voy a estar 2 horas predicando hoy día, ¿está bien? Ok. Escuchen, lo interrumpen y baja. ¡Wow! Y lo ponen ahí. Yo me imagino a la gente toda. Oh. Una vez estábamos aquí y entraron 2 mujeres y se pararon en esa puerta. Y las 2 leían el tarot y veían la brujería. Y cuando entraron ahí no pudieron entrar, estaban así, no podían entrar, no podían entrar. Y yo veo la cuestión que está pasando y el Señor me da el espíritu de valentía. Por eso soy un león, ¿no? Y le digo, ¡traigan a las 2 para acá! Y todas las gente, ¡oh! Y las ponen aquí adelante. Y cuando yo voy a levantar mis manos para orar, una de ellas gira los ojos hacia atrás. El grupo de alabanza que estaba detrás mío dijeron, ¡oh! ¿Te acuerdas, Matián? Eran todos chiquititos, se asustaron. Porque la mujer movió los ojos para atrás. Yo le dije, en el nombre de Jesús. Y las 2 fueron liberadas. ¿Te acuerdas, Pastor Walter, cuando estábamos en la iglesia ahí en el colegio? ¿Está Rodrigo aquí o no? Ahí está Rodrigo. Y Rodrigo salió adelante y el Señor me dijo, golpéalo, ¿te acuerdas? Y caíste hacia atrás. Cuando él cae hacia atrás y lo golpeamos, aquí están los 2 testigos. Y siempre he contado esta historia y usted dice, ah, esa cuestión la inventa el pastor. Ahí está Rodrigo, Rodrigo, mueve la mano. Mira, ahí está Walter, mueve la mano, Walter. Y Walter estaba parado en el pasillo atrás. Ginita estaba ahí, tanta Ginita que también estaba ahí. Ella también nos contaba que sintió un viento pasar hacia atrás. Y cuando él pasa el viento para atrás, Walter cae como un palitroque solo allá atrás. Y el hombre es libre, ¿sí o no? De epilepsia, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué hace la gente? ¡Oh! ¡Oh! ¿No? En vez de decir, aleluya, gloria a Dios, esto es lo normal para nosotros. Se supone que pase siempre. Aleluya, alabado sea Dios. Piensan, uy, ¿es verdad esta cuestión? O sea, todo lo que lee en la Biblia se hace, se cumple. Obvio. Si es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Sigamos. Concéntrate, Juan Carlos, concéntrate. 5:19, ¿qué dice? Pero no hallando cómo hacerlo, ¿no es cierto? Lo metieron por el techo y lo pusieron delante de Jesús. El siguiente. Al ver, ¿qué vio Jesús? ¿El escándalo? ¿O vio la fe? Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, puede venir ahora David que me va a ayudar. David no, David Salazar me va a ayudar. Le pedí porque tiene, anda con short, tiene bonitas piernas, me ayudaré. Tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo. No, de espalda, porque cómo va a estar acostado de guata, hermano. Ahí, vamos, 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 David, tú puedes. Al ver la fe de ellos, miren lo que hace Jesús ahora. ¿Está enfocando bien, Guillermo? Al ver la fe de ellos, Jesús mira al hombre que está enfermo, está en un lecho, está paralítico, y Jesús, en vez de decirle, sé sano, le dice, tus pecados son perdonados. Si Jesús, pone la reacción, por favor, el que sigue. Entonces los escribas y los fariseos, que estaban dentro del público, comenzaron a cavilar. Y cavilaron con voz alta. ¡Shh! ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y empezaron a hablar. Y Jesús ya le había dicho, tus pecados son perdonados. ¿Sí o no? ¿Ya le había dicho o no? Le había dicho que sus pecados son perdonados o no son perdonados. Pero estos otros están reclamando. Si Jesús le hubiera dicho, sé sano, tal vez hubieran reclamado, no puedes sanar en día de reposo. O tal vez no habrían dicho nada porque no dijo algo tan grande. Pero mira lo que dijo, tus pecados te son perdonados. Yo siempre le decía al Señor, Señor, ¿y para qué le dijiste tus pecados son perdonados si lo que necesitaba era sanidad? Uno va de la mano del otro. Pero mira ahora los siguientes versos, dale. El que sigue. Gracias. Se sana televisión. Y Jesús dice, ¿qué es más fácil? Yo creo que se burla, ¿no? Chiquillo, ¿qué es más fácil que haga? Me lo imagino al maestro. Yo le he dicho, maestro, te pasaste, ¿no? Me encanta. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La mayoría de la iglesia habría dicho, tus pecados son perdonados. Es más fácil decir eso que levántate y anda porque eso requiere un milagro. ¿Sí o no? La mayoría, ¿por cuál tenderíais usted? ¿Cuál es más fácil? Tus pecados te son perdonados porque es como una declaración. Pero levántate y anda, tiene que ocurrir un milagro, pues. Tiene que haber evidencia.
Siguiente. Mire lo que hace el Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, ahora, levántate, ¿no es cierto? Toma tu lecho, o sea, más encima tenés que tomar tú la camilla, nadie te va a ayudar. O sea, no es como, se sanó, ya, ayudémosle hermano entre todos, ayudémosle a José aquí, por favor, ayudémosle al muchacho, ve, ayudémosle entre todos. No, le dice, vas a recuperarte de tal manera que vas a tomar lo que te mantenía confortable, enfermo, y te vaya a ir para la casa. Le faltó que le dijera, te vais para la casa y a lavar la losa y ayudarle a su señora. Faltó esa parte, yo sé la que las mujeres estaban esperando que dijera algo así. No, si yo percibo. ¿Cierto? Como, ándate para la casa, ayudarle a tu señora, algo así, ¿no es cierto? Porque estos hombres se iban a parar a la puerta, porque la mujer es la que hacía todo en ese entonces. Pero no en esta sociedad, ¿no es cierto, mujeres? Claro, yo las conozco, sí. Hay que leer Facebook, nomás uno se entere de todo. Ahora fíjense, gracias a David. Ahora fíjense, después va a venir de nuevo. Ahora fíjense en esto, que esto es muy importante. Aquí está la clave de lo que yo entendí. Siempre asocié, ¿por qué Jesús le dijo tus pecados son perdonados, toma tu lecho? Porque en la misma obra sucedieron las dos cosas. Pero lo que Jesús está diciendo es esto. Hijos, hijo, venga hijo, tus pecados son perdonados. No le creo. No tiene el poder para hacer eso. ¿Qué es más fácil? Porque para que... Aquí viene. ¿Están listos? Ahora, hagan así. Esto va a quedar aquí. Va a quedar en mi corazón. Porque aquí está el secreto para que usted reciba su sanidad ahora. Lo que le dijo fue esto. Hijo... ¡Uy, señor! Estoy emocionado. Esta cuestión va a ser muy buena. Le dijo, hijo... Escuchen bien. Le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y le dice a la gente, ¿qué es más fácil? Porque para demostrarles a todos ustedes... Así lo veía yo, que yo soy el hijo de Dios, le digo perdonado. Y dije, wow, sí, pues porque quiere demostrar que él es el hijo de Dios. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Pero lo que en realidad le está diciendo es esto. ¡Ah! Le está diciendo, para que vean que cuando yo perdono pecado, también en el mismo momento se recibe la sanidad. Porque lo que causó la enfermedad, lo estoy perdonando. Dígame que lo entendieron, por favor. Porque tengo varios versos más por si no entienden este. ¿Lo entendieron? Lo que le está diciendo es que en el momento en que él perdona pecado, la enfermedad ya no tiene asidero legal. Ok, vamos a hacer un ejemplo mejor. Venga. ¿Cuándo llegaron los españoles? No. Adán y Eva, ¿ya? ¿Adán y Eva también? Adán y Eva nacen de Dios, ¿sí o no? La Biblia dice, Jesús, Dios les dijo que si ellos están en el huerto del Edén y pertenecen a ese huerto y obedecen en ese huerto, ¿qué dice? Que todo va a estar bien para ellos, van a prosperar y toda la bendición va a venir para ellos. Pero en el momento que ellos salen de ahí por desobediencia, ¿qué es lo que hace Dios? Los saca del huerto, los pone en el mundo, cierra la presencia de Dios y el huerto hasta la cruz. El guardia está ahí hasta la cruz. ¿Por qué los saca de ahí? Porque adentro había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y si ellos en ese estado comían de ese árbol, iban a vivir para siempre y no iba a poder pasar nada más. Pero Dios los saca y lo primero que hace es declarar, voy a poner enemistad, serpiente, entre tu simiente, toda tu naturaleza pecaminosa y la simiente de la mujer, porque a través de una mujer, por eso que el verso más adelante dice, las mujeres se salvarán por el Hijo, es porque está hablando del Hijo Jesús. Porque a través de una mujer, ahora iba a venir el Salvador del mundo. Y declara, pasan 2000 hasta Abraham, de Abraham 2000 hasta Jesús, y de Jesús 2000 hasta nosotros. Y declara el protoevangelio, algo va a venir, alguien va a venir y te va a destruir. Sí, tú le vas a hacer un daño porque lo vas a crucificar, pero él te va a aplastar la cabeza. Me encanta Dios. Ok, ¿están bien? ¿Están listos? Lo saca. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que hizo Dios fue esto. Nosotros ahora en el campo hemos aprendido que no es tan fácil plantar cualquier árbol. Hay árboles que están a raíz descubierta, se plantan en junio, julio, por ahí, dependiendo. Pero los que están en la bolsita de plástico, ¿has visto que hay unos que venden en bolsa plástica? Eso es más fácil porque están a raíz cubierta, se llama. Entonces, cuando usted va a montar de un lado para otro, siempre trate de meterlo en una bolsa, con la tierra que ya estaba, y lo mueve, ¿no? O consejo de Juan Carlos Letelier, el campesino. Ahora noten esto.
¿Qué es lo que hace Dios? Saca al hombre de donde está y lo planta ahora en otra tierra, que ahora deja de ser el Padre Dios de ellos y ahora ellos pasan a ser hijos de desobediencia y vuestro padre es el diablo. Y ahora la naturaleza que tienes es naturaleza de desobediencia o naturaleza pecaminosa. ¿Está bien? Entonces lo planta. ¿Qué cambió? La raíz. Ahora tiene otra raíz. Guarden esa palabra raíz. Asócienla con vid. Parra de uva. ¿Ya? Entonces lo planta raíz. Tiene una raíz diferente. Y todo lo que va a producir para adelante ahora es pecado. Pecaminoso. Tiene naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, lo que hacen los que tienen naturaleza pecaminosa se llaman pecadores. Y lo que hacen los pecadores es pecar. Por eso es que yo no le puedo pedir a un pecador que haga lo justo. Por eso es que no pongo mi esperanza en los pecadores. Porque nunca va a ser. Oye, yo no sé por qué no hacen cosas buenas. Porque no pueden hacerlas porque son pecadores. Están llenos de envidia, de codicia. Esa es su naturaleza. Es la naturaleza de su padre. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Romanos 5 dice que por la transgresión de un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado de un hombre entró la muerte. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Le cambió la raíz a mi compadre. Po. Ahora está en una raíz de pecado. Entonces empieza a dar fruto. Levante el brazo para allá que le sale un fruto. Y el primer fruto que le sale se llama... El siguiente fruto que le empieza a salir, otra manzanita le sale que se llama... Estoy a complicar aquí porque no sé cómo lo voy a hacer. Ok. Y la siguiente que le sale es... Entonces él está plantado y lo único que puede producir eso, porque ¿qué naturaleza tiene? ¿Dónde está asociado? Al pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Eso. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios viene y después, para poder ayudar al hombre de alguna manera, le dice, te voy a dar una ley. Primero le dice en Éxodo 15, si me obedeces, ¿no es cierto? Elige un pueblo, ¿no es cierto? Que el pueblo también estaba en pecado. Pregunto, ¿los israelitas tenían esa naturaleza? Ah, en la mitad dijo sí. Sí, pues, si eran seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Como no hay ley, no hay pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Escuchen. Lo que Dios les dice es, si ustedes me siguen mis instrucciones como pueblo, porque al resto no le puedo decir que haga esto, por eso que nosotros no le podemos pedir al mundo que crean sanidad divina, tenemos que proclamarla para que venga la fe. ¿Amén? Pero fíjense, Dios le dice, ¿sabes qué? A pesar de que estás muerto espiritualmente, yo te escogí por soberanía y elegí que tú seas mi pueblo. Ahora, si tú haces todo lo que yo te voy a decir, y ahí empieza el primer problema, porque ¿cuál es la naturaleza? Desobediencia. Y lo demostró el pueblo de Israel, ¿no? A tal nivel que fueron cautivos, no sé cuántas veces se lo llevaron, otros pueblos se lo llevaron. Se murió la gente, cayeron muertos en el desierto, los mordieron las serpientes. No, el pueblo más desobediente que había era ese. Y Dios les dice esto. ¿Estás listo? No puede solucionar el problema porque el problema aquí es de raíz. ¿Me están siguiendo? Dile que está al lado. No, esto está demasiado bueno. Yo hoy día me sano, dile. Yo hoy día me sano. No puede solucionarlo porque el problema es de raíz. Y Dios es justo, es recto. No puede decir borrón y cuenta nueva. Tiene que pagar por la redención. Ahora fíjense, como está el problema de raíz, Dios les dice, si me obedecen, si hacen las cosas que yo le digo, yo los sanaré y yo seré Jehová Rafa para ustedes. El verso anterior dice que ellos llegaron a una agua que se llamaba las aguas de Mará, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que había? El agua estaba amarga. Entonces Dios les dice, vamos a solucionar este problema, pero si ustedes me obedecen, escuchen, porque era un pacto de obra ahí, hay una situación de obra, ¿no? Si ustedes me obedecen, como no puedo solucionar el problema, porque el problema es de raíz, ¿sí? Lo estoy repitiendo para ver si todos lo entienden, ¿ya? Mueve al que está al lado, porque a lo mejor se está quedando dormido con el calor. Yo ya me acaloré por lo menos. Escuchen esto. Como no lo puede solucionar de raíz, está tratando de solucionarlo de otra forma. Es lo mismo que hizo con los sacrificios. Hace algo para tapar el pecado, pero no lo puede quitar porque no lo puede solucionar de raíz todavía. Hasta que aparece el Salvador. El Cordero de Dios. ¿Sí o no? Entonces escúchenme. Como no lo puede hacer, le dice, esta agua es tan amarga, ustedes se van a enfermar si toman de esta agua, todo les va a pasar. Pero si me obedecen a mí, esto es gracia, yo seré para ustedes Jehová su médico.
Y lo siguiente que hace es que les dice, corten un tronco, un palo, ¿no les suena a cruz? Tírenlo en el agua, o sea, tírenlo donde está la enfermedad. No se pierdan esta parte. Tírenlo donde está la enfermedad y el agua se va a sanar. O sea, si el agua te estaba enfermando, yo voy a ir a las fuentes de lo que te enferma. Voy a sanar el agua para que no te vuelvas a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, si ustedes me obedecen. Entonces después les da la ley. Obedézcanme, pero no pueden, no pueden, no pueden. Hasta que aparece el Señor. Y el Señor, la primera declaración que hace es, yo soy el que perdona pecados. ¿Y qué dice el Señor? ¿Para qué es más fácil? Decirte que te levantes, que andes, porque yo soy el que perdona pecados y yo soy el que sana. Pero cuando dice perdonar pecados, está diciendo, voy a tirar el tronco al agua que te enferma. Dios dice, voy a poner un tronco, un árbol, un madero, una crucifixión que va a sanar de una vez para todas lo que te mantiene enfermo. A lo mejor dice, pastor, usted me está diciendo que el cáncer que tengo es por pecado, por naturaleza pecaminosa, tal vez no por el pecado que hiciste, pero por haber nacido con esto en un mundo que está enfermo. Congénito, como quieras llamarlo. Y también fue nuestra testarudez, ¿sí o no? También a veces somos testarudos. El Señor nos dijo, deja la Coca-Cola. ¿Y qué hacemos? Seguimos tomando Coca-Cola. Le pusimos Coca-Cola cero. Sigue siendo la misma cuestión para los que, por si acaso, no saben. ¿Amén? Ay, pastor, pero la Biblia dice que el que toma cosas venenosas no le hará daño. Tremendo. ¿Ustedes saben cuáles son las tres cosas blancas que no hay que comer? Está azúcar, sal y harina. ¿Sí, no? ¿Está? Es un otro consejo de Juan Carlos el campesino. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué es lo que hace Jesús ahora? Escuchen lo que hace Jesús ahora. Para poder solucionar que ya nos dé más este fruto, que ya nos siga dando este fruto, lo redime de la maldición de la ley. Lo saca de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Lo libera a través de la muerte. ¿Y qué es lo que hace? Lo vuelve a plantar en el Edén. Lo planta en Cristo. Y la raíz cambia. Entonces Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes, los pámpanos. El que está conectado conmigo, lleva mucho fruto. Sin mí, nada puedes hacer. ¿Se dieron cuenta que el Señor nunca nos dijo, den fruto, cabro? Dijo, si permanecen en mí, van a dar mucho fruto. En otras palabras, dentro de ustedes yo voy a depositar algo que se llama Espíritu Santo. Voy a plantar toda una savia nueva. Mire, en el campo yo veo muchos videos de injerto. Toman un árbol, le hacen con un cuchillito, traen una rama de otro y lo injertan, le ponen scotch y lo dejan que crezca y dicen, esto es un injerto. Esto no es un injerto. Es una nueva creación. Hay una raíz nueva. Dios solucionó el problema de la raíz. Perdonó nuestros pecados, que era el problema. Perdonó la naturaleza pecaminosa. La quitó. Quitó el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. Lo quitó y ahora tienes una nueva raíz que se llama Espíritu. Y esa raíz lo único que da es un solo fruto. Se llama vida. Entonces Él plantó la vida eterna en ti. Él plantó la vida en ti. Y todo lo que tienes que producir por la justicia es vida. Salud. Vida. 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 Tenemos vida. Por eso es que en Romanos dice, y el Espíritu Santo que mora en vosotros vivificará vuestros cuerpos mortales.
Por eso que el primer Adán era alma viviente, pero el segundo Adán, Cristo, la unción, el Espíritu Santo, es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Y ya no tiene poder la muerte ni nada contra ti. ¿Por qué? Cambiaste de raíz. Fuiste trasladado del reino de la muerte y de la oscuridad al reino del Hijo amado. Ahora estás en su reino. Ahora estás en Cristo. ¡Aleluya! Por eso es que la enfermedad, no, la enfermedad, cuando se entera de todo, cuando, si es que tú le predicas el evangelio correcto, la enfermedad tiene que decir: chao, gracias por tenerme en tu cuerpo 20 años, pero me voy, me echaron. No tiene asidero. Trata de agarrarse la muerte, pero no puede, porque ya no morirás. La miseria trata de tomarte, pero ya no puede. Tiene que irse. ¿Por qué? Porque ahora ya no habita en esa casa. Yo sé, hoy día tenemos problemas con los que arrendan casa, ¿no es cierto? Hay que echarlos con la policía. Pero aquí no, Jesús entró una sola vez y sacó fuera todo lo que nos pertenece a su reino. Por eso es que esto es lo que tiene que pasar ahora. Tú ya eres esto, dile a que está al lado tuyo, tú ya eres esto. Dile, tú ya eres una nueva raíz. Dile, estás plantado en Cristo. Pero ahora dile, pero que tu mente se entere. Porque ahora esto tiene que subir aquí arriba. Porque el problema lo tenemos ahora aquí arriba. Aquí, porque decimos, de algo hay que morirse. No que los médicos tienen la razón. Y sí, tienen la razón, descubrieron algo. Pero esa es la percepción de la realidad, no es la verdad. Ellos percibieron, sí, hay algo. Hay un bicho en tu guata, listo. Está ahí, es verdad, está. El médico lo miró, hay un bicho. Hizo escáner, ahí está el bicho. Pero hay una verdad, ¿cuál? Mi espíritu es vida. Y la vida se come a la muerte. La luz se come a la oscuridad. ¡Woo! Y la misma vida que está en ti es la misma vida que resucitó a Jesús de la muerte. Es la unción. Es Cristo. Entonces, por eso que Jesús lo asocia. Jesús le está diciendo, ¿qué más fácil que le diga? Porque esto es re fácil. Si le perdono los pecados, la enfermedad no tiene poder. ¿Qué quieren que le diga? ¿Que le perdone los pecados? Para que vean que sí puedo perdonar pecados, se los voy a demostrar. Porque cada vez que yo perdono pecados, la enfermedad no tiene más lugar. Entonces, se los voy a demostrar. ¿Qué le dije? ¿Que le perdone los pecados? ¿Quieren saber cómo lo demuestro? No lo demuestro porque él empieza a dar buen fruto. Porque va el domingo a la iglesia. Mírenlo, se va a bautizar, ¿ah? ¿Cómo se los demuestro? Porque lo que lo tiene atado ya no lo ata más. Y lo que lo tenía atado se va. O sea, si tú aceptas la enfermedad un día más, es porque tú quisiste arrendarle la pieza. No Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para liberarte. Se los confirmo, gracias. Se los confirmo. Vayan conmigo al Salmo 103. Si queriste llevar la enfermedad, pues cosa tuya. Salmo 103. ¿Qué dice? Léalo conmigo, el Salmo 106. Todo junto. 1, 2, 3. Espere. Todo junto. 1, 2, 3. Paren ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? Consecuencias de la naturaleza pecaminosa, muerte, miseria, enfermedad. Beneficios de la salvación, vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Sí o no? Beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quieres saber cuáles son los beneficios? Escucha. Sigan. 1, 2, 3. O sea, perdona todos tus pecados. ¿Y qué más? ¿Bien asociado? Ah, pero sigan por si acaso, sigan. Que
Devuélvete uno, porque no, esta tiene que haber revelación aquí. Lo siento a los que venden votos y todo eso. Lean esto. Fíjense que asocia juventud con boca. Una vez más. Uno, dos, tres. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo lo asocia las dos cosas? Porque para Dios, si perdona el pecado, para mí esto es tremendo, hermano. Porque si entiendes que estás perdonado de pecado, debes entender inmediatamente que la enfermedad no tiene lugar. Porque el único derecho legal que tenía la enfermedad era el pecado. Porque el fruto de la naturaleza pecaminosa era el pecado, era la enfermedad. Pero ahora el beneficio de la salvación es la vida y vida en abundancia. Romano 8, vamos a Romano 8. Romano 8. Tengo varios versos, pero vamos a Romano 8. La próxima semana vamos a estudiar Isaías 53. Vamos a dejarlo así mejor. Romano 8, vamos allá. Les va a encantar esto. ¿Están listos para esto? Bueno, yo meditaría mucho en esto, ¿no? Romano 8, ¿qué es lo que nos dice el verso? Yo se lo leí recién, pero quiero decírselo. No, tengo que leer. Aquí está, 11. Y el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús, ¿cómo? Perdón, ¿cuál espíritu? A ver, pregúntale que está al lado. ¿Sabes cuál espíritu está hablando, no? Es que a veces creemos que hay espíritu A, B y C. Hay un espíritu para Dios, un espíritu para Jesús y un espíritu para la iglesia. El mismo espíritu. Dígale que está al lado suyo, el mismo espíritu. Que levantó a Jesús de la muerte. Diga, el mismo espíritu que convirtió el agua en vino. El mismo espíritu que le abrió los ojos a Bartimeo. El mismo espíritu que resucitó a Lázaro después de 4 días. El mismo espíritu que hizo que Jesús caminara sobre el agua y Pedro también. El mismo espíritu que levantó al hijo de la viuda. El mismo espíritu. El mismo espíritu. El mismo espíritu. No otro. Otra vez. Y el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, si ese espíritu, diga, ese espíritu mora en mí. Otra vez, ese espíritu mora en mí. Ok, si ese espíritu mora en ti, ¿mora en ti? Entonces se cumple la segunda parte, ¿no? ¿Mora en ti o no mora en ti? A ver, mira que está lo suyo, a ver si está levantando la mano. ¿Mora en ti o no mora en ti? Mora en ti, ok. Entonces se cumple la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Si ese espíritu mora en ti, el que levantó de los agárralo, Walter. El que levantó de los muertos, agárralo, Michel. El que levantó de los muertos, agárralo, Guillermo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oye, si pudo levantar a Jesús de la muerte, ¿cómo no va a poder vivificar tus riñones, tu páncreas, tus pulmones? Es el mismo, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu que mora en ti. En este momento se limpia, se está limpiando un intestino de un bicho ahí, no sé qué es lo que será. Se está limpiando. Si tienes que vomitarlo, vomítalo, estamos acostumbrados aquí, si no te preocupes. Pero se está limpiando un interior, algo está pasando ahí. Se está vivificando un cuerpo mortal. Pregunto, ¿el espíritu necesita sanidad? No. Pero hay gente que dice, no, pastor, aquí está hablando de cosas espirituales. El espíritu no necesita sanidad. Segundo, ¿en el cielo necesitas ser sano? No, porque no tienes este cuerpo. O sea, la única oportunidad que tienes en tu vida de enfermarte es en esta vida. Allá no. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De aquí. ¿Y de qué está hablando? Que el Espíritu Santo. ¡My God! ¡Oh! Pero piénsenlo. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos le da vida a tu cuerpo. Vida a tu hígado. Si te lo tomaste todo en la vida. Hígado nuevo. ¿Cuánto honesto recibe en hígado nuevo? Riñones nuevos. Pastor, pero eso es muy volado. Sí, es de verdad que es volado, pero el que lo cree lo vive.
O si no, pregúntale al pueblo de Israel. Tienen que dar 6 vueltas gritando. El último día griten más fuerte. No, yo creo que nos faltó. ¿Qué dijo? Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Te diste cuenta cómo son las murallas? Las murallas dicen que eran como este escenario. Pasaba un carro por arriba, para allá y el otro para acá. O sea, por lo menos 6 metros, ¿no? Murallas. Y como gritar. ¿No era loco eso? ¿Era loco o no era loco? Si ustedes lo hubieran estado haciendo, yo creo que mucha gente... Ustedes imagínense que Dios les dice, vayan y vayan a una plaza y empiecen a caminar por la plaza y marchen por la plaza y canten por la plaza, porque ahí les voy a dar una iglesia. Y el otro día salen en la tele, ¿no es cierto?, en el mega. Una gente loca se vino a marchar arriba de una plaza. ¿Sí o no? Pero resulta que después Dios nos da la plaza y después Dios nos da todo. Entonces yo fui a la municipalidad de Los Ángeles y ya he ido 2 veces y las 2 veces he entrado y he hablado con el alcalde. Entonces ahora yo fui y la persona que me atendió en la puerta me dijo, es muy difícil que lo atienda, como ya viene octubre, las elecciones, está en otra el alcalde, no lo va a hacer. Entonces yo llamo a una niña y le digo, oye, me dice, manda este correo a tal parte, lo mando, una semana después me recibe el alcalde. Porque yo no creí lo que los demás dijeron. Yo dije, eso pasa con todos los demás, pero conmigo es loco lo que voy a hacer, pero me voy a atrever. La Isabelita está en Carahue y va hablándole a una señora que le está haciendo Ananía. Y ustedes saben que la Isabelita, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? La señora hablándole ahí. Y hay un viejito que está escuchando y la Isabelita le hablaba y el viejito no le contestaba, ¿no, Gloria? Y de repente la señora le dice, no, lo que pasa es que el caballero es sordo. ¡Háblele más fuerte! Entonces la Isabelita está en la plaza y le grita, ¡usted tiene a Jesucristo en su corazón! Y de las ventanas, de los balcones, ¡no, no, no! Todo el mundo escuchó porque tuvo que gritarle. Entonces la Isabelita oró con él y dijo, bueno, ¿y por qué tiene que seguir sordo? ¿Fue así o no, Gloria? Y le puso las manos y después le decía, ¿me escucha? Sí. Sí. La Isabelita, ¿cachai? No es el prototipo de evangelista, no anda diciendo la unción, dice nada. Va con su bolsito así nomás, pero le creyó a Dios. Loca, le creyó a Dios que Dios lo puede hacer porque sabe que la vida de Dios está en ella y puede salir y puede impactar la vida de otro. Segunda de Pedro, lo vamos a ver la próxima semana, pero segunda de Pedro 2:24 dice lo mismo, quien perdonó nuestras iniquidades y por cuya herida fuimos sanados. Siempre lo asocia, el que está enfermo, vayan los ancianos y oren por ellos, lo vamos a ver la próxima semana, vengan, dice, ponga las manos sobre ellos y si hubiese cometido pecado les serán perdonados también. Está asociado, siempre que hay perdón de pecado hay sanidad. ¿Por qué? Porque el peso legal que tenía la enfermedad ya no lo tiene. Se imagina, usted va a un trabajo y usted pasa a ser el jefe de ese trabajo, de esa oficina, y toda la gente que antes trabajaba ahí le dice, sí, pero es que con el otro jefe hacíamos esto así. Y usted le dice, sí, eso era con la antigua administración, pero conmigo va a ser diferente. No tienen derecho legal porque hay un cambio de administración. Es lo mismo, la enfermedad no tiene derecho legal a estar en tu cuerpo porque hay un cambio de raíz. Ahora eres un justo y vas a producir frutos de justicia. ¡Aleluya! La vida de Dios. La vida de Dios. ¿Qué tienes adentro de ti ahora? Vida abundante. Vida que sana. Vida que no tienes que esperar que venga un gran evangelista. Ahí donde tú estás ahora, puedes soltar. Nosotros hicimos un canil, bien bonito, lindo. Tenemos nuestros 2 cachorros. Ustedes saben que fuimos abuelos perrunos inesperadamente y tenemos 10 cachorros ahora. Entonces el canil es precioso. Entonces cuando yo le digo a los perritos, adentro, y los dos perritos se entran, yo los dejo ahí y saco a las perritas chicas para que vayan a hacer sus necesidades, las meto para adentro y voy de nuevo al canil y digo, ahora pueden salir, y los perros salen así, ¡guau! Y se me tiran encima y me abrazan como si no me hubieran visto en un mes. Porque se calugas son calugas. Déjense el letelier, porque son calugas, sí, son mamones. Y se me tiran encima, abrazarme como si no me hubieran visto y pasaron 10 minutos nomás. Que salieran las otras perritas a hacer sus necesidades y listo, nada más. Pero se tiran encima. ¿Qué quiero decir con esto? Deja que salga lo que está dentro de ti. Hace rato que te estoy diciendo. Y tú buscando soluciones como todo el mundo allá afuera. Buscando la solución en un charco.
cuando tienes la gracia de Dios a tu dispensa, cuando tienes la gracia de Dios a tu favor, cuando todo lo de Dios ya es provisión, cuando todo lo de Dios tiene un timbre que dice sí y amén. Cuando tú le dices, ¿quieres? Sí, amén. ¿Quieres? Sí y amén. ¿Quieres? Sí y amén. Y tú estás viviendo como si no lo tuvieras. Deja que salga de adentro tuyo y que impacte a todo tu cuerpo y que cambie toda tu vida y que sea tanto y que rebalse, que pongas las manos sobre otro y se le pase. Sopla vida. El espíritu es viento. Sopla vida. Háblale a tu casa, habla. En la casa del justo hay muchos tesoros. No, esta casa, ¿hasta cuándo voy a estar en esta casa miserable? El pueblo de Israel dijo, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y el Señor les dijo, dile al pueblo que les voy a dar lo que dijeron. Y el pueblo, ¡ah! Murieron todos en el desierto. Porque Dios les dijo, ah, ¿quiere que les diga amén a lo que están diciendo? Amén, que se cumpla lo que ustedes están pidiendo. Nosotros tenemos la vida de Dios. La vida de Dios. Esto es tremendo, hermanos. ¿Cuántos han sido perdonados? El problema, ¿sabes cuál es ahora? Es creer que fuiste perdonado. Porque hasta aquí estamos bien. O sea, si soy perdonado, soy sano. Listo, no tengo derecho a llegar. El asunto es, ¿cuán perdonado crees que estás? ¿Estás perdonado de todos tus pecados? Sí. La sentencia ya fue dictada. Nunca más me acordaré de tus iniquidades. Entonces, cuando yo empecé a mirar eso, le dije a la Claudia el otro día, oye, bueno, tengo intimidad, no se la voy a contar. Pero qué tal si como Abraham. Hay vida, pues. ¿Hay vida o no hay vida? Y tu cuerpo es tu cuerpo. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Por eso es que la Biblia dice que te goces con la mujer de tu juventud. Ahí vino rema, hay harto rema. ¡Aleluya! Levante sus manos y empiecen a decir que tienes vida. Tengo vida, tengo vida. Tengo vida, dígalo, tengo vida. Tengo vida, dígalo, tengo vida eterna. La vida de Dios, que es demasiada. Diga, que es abundante. Está en todo mi cuerpo. Mis ojos, mis oídos. Puedo oír, puedo hablar, puedo mirar bien. ¡Aleluya! Mire, en el campo hay una señora que tiene un campo y que su marido se murió. Y el otro día vino a hablar con nosotros por un motivo, le regalamos algo, y vino a hablar con nosotros y me dijo, ustedes son pastores, ¿verdad? Sí. Es que yo cuando chica escuchaba el Evangelio, ah, le digo, qué interesante. Lo que yo sabía que ella era mapuche y que tenía tierra mapuche. Entonces le dije, qué bueno, qué tal, qué sé yo, que no sabía lo que me iba a decir. Y de repente me dijo, ¿sabe, don Juan Carlos, que yo nunca he presentado a mis hijos? Y siento que ustedes tienen que hacerlo. Yo miré a la Claudia y le dije, así nace una iglesia. Cuando la gente empieza a ser jalada por Dios. Y tenemos que presentar a sus cuatro hijos ahora. Entonces vino el otro día la señora que nos vende el queso, la que tiene la lechería. Su tía tiene la lechería, ella vende queso. Entonces nos pasa a dejar el queso a la casa. El queso fresco, rico, con cilantro y ají verde. Y tomate, ¿no? Gracias. Con tomate. ¿Se dan cuenta, no? Rico. Y nos vamos conversando con ella y nos dice, ¿y ustedes qué vinieron a hacer aquí al campo? ¿Por qué se vinieron? Yo le dije, porque somos pastores y vinimos a plantar iglesias. Y dijo, ¿son pastores? Yo nunca había conocido pastores. Mire usted. Y me dice, ¿sabe qué? ¿Me podría? Bueno, ella lo dijo así, pero porque mucha gente lo dice mal. ¿Urgir a mi hija? Y yo le dije, ¿yo se la urgo? Yo le dije, ¿qué? No, yo no dije eso. Yo me comporto bien. Yo le dije, ok, vamos a ungirla. ¿Qué tiene su hija? Me dijo, mire, escuche esto, porque escuche la revelación. Ella no nos conocía. ¿Nos conocía? Nos vendió el queso. ¿Sabía que éramos pastores? No. Se lo contamos nosotros. Y una vez que le contamos que éramos pastores, ella dijo, ¿pueden ungir a mi hija? Sí. ¿Qué tiene tu hija? Es que tiene un problema en la vista, va a perder los ojos. Y yo dije, le dije a la Claudia, nos fuimos para adentro y le dije, ¿te diste cuenta de lo que pasó aquí? Que esta mujer, por el hecho de que somos pastores, asoció
que podemos poner las manos sobre su hija y que su hija se va a sanar. No fue como, oye, ¿podrían hacerlo en el catecismo? O podrían, porque nosotros le ofrecemos catecismo, pero es Ananía, ¿no entienden? Sí, pues nosotros no hacemos catecismo, Ananía. ¿Se dan cuenta? No fue eso, no fue una cosa bonita, social. Fue, ¿podrían poner las manos sobre ella para que se sane de su enfermedad? Y yo le dije a mi esposa, ¡wow! Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Iglesia, no somos una iglesia de evangélicos. La primera vez que se nombró la palabra cristiano era porque habían discípulos que estaban en Cristo y estaban haciendo lo mismo que Él. Evangélico no aparece en la Biblia. Aparecen los cristianos que hacen lo mismo que Cristo. Somos una iglesia que echa fuera demonios, que sana a los enfermos, que le da vista a los ciegos, que resucita a los muertos y que después le explica que eso sucedió porque los pecados fueron perdonados. En otras palabras, predicamos el evangelio completo, pleno. No dejamos nada fuera. Hay gente que lo único que quiere es no caer en el infierno. Y hay otra gente que quiere ir al cielo. Pero nosotros lo que queremos es demostrar la vida de Dios ahora y ahora para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Si usted está aquí esta mañana y nunca le ha dicho a Jesús, yo quiero nacer de nuevo, quiero vivir esa experiencia. Quiero recibir el perdón de mis pecados. Si recibe el perdón de sus pecados, está recibiendo el certificado completo. Pero comienza todo por recibir a su maestro. Si usted recibe a Jesús, lo admite, lo reconoce como el salvador de su vida, entonces su vida comienza a cambiar el día de hoy. Alguien dice, yo quiero hacer esa oración. Alguien aquí dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Alguien, ustedes. Amén, amén. Alguien más, tú también. Pase. Vengan adelante, corriendo. Salgan de su asiento y vengan. Vengan a tomar esa decisión. Carla me ha estado hablando mucho por el programa. Ella viene de Algarrobo, ¿no? De Algarrobo vienen hoy. Porque escucharon el programa. ¿Cómo llegaste al programa? ¿Por tu hermana? Que tu hermana es de San Fernando, ¿no? De San Fernando. Le invitaron, escucharon el programa. Alguien les compartió a alguien el programa. Escucharon. Y hemos estado hablando con Carlita ahí por entre medio de la radio. Y un día les dijo, voy a ir allá. Y le dije, ven este domingo que voy a estar. ¿Sí? Un gusto para mí llevarte al Señor. Pónganse acá, por favor. ¿Tú también? ¿Cuál es tu nombre? ¿La acompañas a ella o vienes por el Señor también? Amén. ¿Cómo te llamas? Raúl. Mírame, Raúl. Mírame, Carla. Se me olvida tu nombre. Ya. Yeah. Amén. Vamos a orar, Vivi, con David, por favor, acompáñenme. Acá acompáñenme, Michelle y Maricel. Acompáñenme con esta pareja. Ustedes todos tiren sus manos hacia acá. Porque ¿qué está pasando aquí? Ya lo comprendieron. Cambió la raíz. Y si cambió la raíz, va a cambiar el fruto. Y lo que viene para ellos, vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Tiren sus manos hacia ellos. Estiren su mano hacia ellos. Guíelos. Guíalo, Michelle. Guíalo a él, Michelle. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Cree usted conmigo por vida nueva? La enfermedad ya no tiene derecho legal a estar en ellos. Ya no tiene derecho legal. Se acabó. Se acabó. Aleluya. La vida de Dios. La vida de Dios manifestándose en estos corazones. Oremos por sanidad. Manda la sanidad. ¿Qué te declararon? Todo tu cuerpo. No ves ahora. Muy poco ves. Y te declararon 80% de discapacidad. Enfermedad de débil. Eso, todos te declararon eso. Eso es lo que ellos percibieron. Claro, eso es lo que percibieron. Eso es lo que dijeron los exámenes, ¿sí o no? Y eso es verdad. Está, la realidad está ahí. Pero hay una verdad superior. ¿Sabes cuál es? Que Jesús te perdonó todos tus pecados. Por lo tanto, la enfermedad debe irse de tu casa. Jesús lo declaró. Carla, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¡Aleluya!
en el nombre de Jesús. Sé completamente sana, libre. Enfermedad, deja este cuerpo. Suelta este cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, suelta este ojo ahora. Suelta este ojo ahora. Vida. Vida. Libre. Toma tu lecho. Camina. Ándate sana a casa. En el nombre de Jesús. Empezaron a cambiar las cosas. Yeah. Me llegó una molestia en el ojo derecho, entonces entiendan que tener un ojo izquierdo y no tener uno derecho, las cosas se complican. Y ese día yo le entregué el corazón a Jesús y yo lo recibí. Y de ahí que empezó a cambiar mi vida. Yo hoy día vengo a demostrarles, solamente vengo a contarles que Él vive en mí. ¿Y la vida de Dios está en ti? Sí. Que. Exactamente, yo lo expulso. Di conmigo, la enfermedad. La enfermedad no tiene derecho legal. No tiene derecho legal. En mi cuerpo. Ni en mi cuerpo. De hoy en adelante. Uy, yo era maestra Reiki, yo era todas esas cosas y nada me ayudó. No te creo. Exactamente. Nada me ayudó como Cristo. Y Él vive en mí. Y. Uno menos, diablo. Uno menos, diablo. Maestros de Reiki y se bautizan Semana Santa. ¿Cómo no da?
daré la gloria a Dios. Y me viene a darle un buen abrazo. Canta, cántalo. La alabanza y la adoración. Te empezó crisis de pánico y ahí te vuelve. Dos meses volvió, te aterra, te da miedo, horrible, wow. Pero escuchaste hoy, ¿no? Tus pecados fueron totalmente perdonados. O sea, la enfermedad no tiene derecho legal a estar en ti. Amén. La vida de Dios te va a dar la paz. Amén. Pero vas a poner en tu boca esta palabra que te voy a decir: Jesús es mi Señor. Yo estoy en Cristo y en Cristo no hay miedo. Amén. Yo voy a orar ahora, pero tú tienes que mantener esa palabra en tu boca. ¿Vale? ¿Estás lista? En el nombre de Jesús. Tiene su mano hacia ella, por favor. En el nombre de Jesús. Todo lo que le habla, todo lo que la aterra, todo lo que ha vuelto para hablarle y meterle miedo, te expulso de ella ahora. Cancelo tu asignación. Te digo, no le hablas más. En el nombre de Jesús. Ella es templo del Espíritu Santo. Y ella es la oveja de Dios. Y ella escucha a Dios. Y la voz del extraño ella no sigue. En el nombre de Jesús. Ahora. Amén. ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿qué vas a decir? Estoy en Cristo. Y en Cristo no hay miedo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora, coloque su mano en su vientre ahí. La Biblia dice que de tu interior, la palabra interior es vientre. De tu vientre correrán ríos de agua viva. O sea, la vida de Dios ya está en ti. Si tienes cualquier cosa, ¿quién es la persona que fue sanada de algo, de un bicho en la guata, que tenía como una... ¿Tú fuiste? ¿Qué pasaba contigo? Cuando yo estaba hablando, estaba pasando algo, ¿no? Saltó algo dentro de ti. ¿Qué es lo que era? ¿Una rana? Ven, cuéntanos. Es que cuéntanos porque queremos entenderlo bien. ¿Qué pasó? Ven, arriba, ven. Cuéntanos. ¿Qué pasó? Yo estaba hablando y dije, aquí hay alguien, estaba sacando un bicho ahí, ¿no? Hace 3 años atrás me hice una endoscopía en la clínica y me encontraron una bacteria que se llamaba Helicobacter. Entonces, yo siempre había creído que eso ya estaba siendo sanado en mí, pero estaba sentado ahí escuchando lo que el Señor, o sea, lo que el pastor decía, que el Espíritu Santo... obra de adentro hacia afuera. Así es. Y me quedé pegado con esa frase. Y de repente algo pasó dentro de mi intestino. Y, el pastor dijo: alguien está siendo sanado. Y ahí vino. Y ahí dije yo: wow. Amén. Aleluya. Oye, ¿qué te pasaba? ¿Tomabas algo y te enfermabas? Sí, no podía comer. ¿No podías comer? ¿Cómo qué? Tráiganle un vaso de vida. Claro, es que hay que probarlo bien, pues. Un choripán dice, no, ya. Eso es lo que tiene. Aleluya, ¿cuánto le da la gloria a Dios? Que Dios se está manifestando mientras estamos hablando. Joven, ¿cuál es tu nombre? Nelson. ¿Qué pasó, Nelson? Ah. ¿Dónde tenías la cosa? ¿Dónde estaba? ¿Tuviste un accidente en moto? Aquí estás sano. ¿Había algún...? Nada más, nada. Te protegió el Señor completamente. ¿Querías dar ese testimonio? Porque es para la gloria de Dios por Nelson, ¿sí o no? Amén. En el nombre de Jesús, ¿cuánto crees que esto que pasó con Nelson? Bastián, ven ahora por él, rápido. Recibe lo que tiene Bastián para ti ahí. Suéltalo en él, abrázalo y suéltalo todo ahí. Aleluya. Ok, ponga su mano en su vientre ahí. ¿Está listo? ¿Está listo? Y diga: la vida de Dios
Está en mí, sanando toda dolencia en mi cuerpo. Ahora, perdonado de los pecados, sano físicamente, un milagro en mí. Ahora lo recibo en el nombre de Jesús. Si lo ha recibido, levante su mano y denle la gloria a Dios. Ahora escúcheme, ¿alguien nota un cambio ya? Ahora que oró, ¿alguien notó un cambio? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¿Alguien me está dando testimonio por ahí? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Tenías algo y cuando oraste ahora pasó algo? Me estás haciendo señas, pero no entiendo muy bien. Disculpa. ¿Qué pasó? ¿Quieres contarlo o no quieres contarlo? Está bien, ¿pero pasó algo? Amén. Levanta tus manos ahí. ¿Alguien más tiene testimonio? ¿No? ¿Todo bien? ¿A dónde es que no veo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Le empezó a sonar todo el estómago? ¿Como gase? ¿Como gase? Venga, venga, venga. Ella quiere vomitarlo. No importa lo que sea, cuéntenos nomás, nosotros estamos preparados. Somos gente de hospital aquí. Su estómago empezó a removerse. Como las tripas. ¿Qué pasaba con usted antes? Estaba hinchada, muy hinchada. ¿Y ahora? Ya estoy deshinchando. ¿Se deshinchó al tiro? Ahí. Bendito Dios. De verdad. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Y sabe por qué voy a decir bendito Dios? Por Carla. Es mi hija. ¿Carla es su hija? Mi hija. Yo le dije a Dios, te la voy a traer un día. Aquí, aquí va a estar Carla. Va a estar conmigo. Y hoy día está aquí Carla. Así que gracias. O sea, doble cosa, ¿no? Su hija y usted. ¡Aleluya! Sí. ¡Aleluya! ¿Alguien más? Yo sé que están pasando muchas cosas, pero ¿sabe qué? Terminemos de esta manera. Ponga la mano sobre el que está al lado suyo. Vamos a impartir vida. Esto usted lo puede hacer en la calle después. Ponga la mano sobre la persona y diga: vive en el nombre de Jesús. Dígale salud en el nombre de Jesús. Dile sanidad en el nombre de Jesús. Dile toda enfermedad fuera. No tiene derecho a estar en tu cuerpo. Sal fuera, enfermedad. De Dios, vamos. Sé lleno de la vida de Dios. Y ahora pregúntale, ¿lo crees? Entonces dale un... Entonces celebra. Terminamos el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Y si vino por primera vez, pasa al estar, lo están esperando. Despídanse de su hermano. Despídanse de su hermano. Y dígale: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gracias, gracias. Aleluya.